All right, bienvenidos, mis queridísimos traders. Vamos a comenzar esta sesión de la clase de hoy, 27 de agosto 2020. Bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TickMill, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación. Trading versus Poker. Similitudes y diferencias. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Un momentito, por favor. Listo, ya estamos en vivo y en directo. Voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. All right. Hola Kiko, buenas, hola Eddie. Hola Marcus, gracias, un saludo. Hola Andrés, Eddie, Adol, Raúl, William. Dice, hoy fue un excelente día. Gracias Raúl. Todos los días son buenos, normalmente. ¿Lo dices por el mercado o lo dices por algo en particular? Todos los días son buenos. Es cierto que el mercado hay días que se mueve más, está más, más bonito, pero. Hoy ha estado interesante. Puedo compartir un poquito algo que, a la, algún trade que tengo. Vamos, sabéis los trades que tengo abiertos, lo sabéis. Ha salido el PIB de Estados Unidos, que comenté esta mañana, 31.7%. Esto es un dato malísimo. Es un dato malísimo. Y mirar los índices, amigos. Ja, puede ser la primera espantada. Quizás con el dato de hoy ya Estados Unidos está diciendo, bueno, la gente, ¿no? A lo mejor esto tiene que caer, ¿no? Si hemos perdido un 31.7% de Producto Interior Bruto por una gripe. Oh, bueno. Sí, será una gripe nueva, novedosa, agresiva, cabrona, fuerte, pero sigue siendo del grupo de las gripes. Sigue siendo una gripe. Entonces, bueno, mmm, 31% de PIB de pérdida en el último trimestre en Estados Unidos. Un millón de altas nuevas al desempleo en un mes, en una semana, perdón. Pues a lo mejor esto les hace un poquito pensar. Que es hora de que baje, no lo sé, quizás, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Porque estando como está la cosa. Vale. Hola, Cristian. Hola, Martín. Cristian, bienvenido. El oro ha tenido un movimiento bastante extraño ahí también, ¿eh? Y es que la noticia no me gusta, no la he operado, esta noticia de hoy no me gusta mucho operarla. Pero sí que tengo trades, chicos. A ver si sabéis qué trades tengo. Bueno, este ya lo habéis visto, yo creo que ya está claro. Pero tengo más trades, a ver si sabéis cuáles son. Oh, Dios, me duele todo. Corto en el DAX, Martín. Está correcto, me parece interesante. Marcus, una pregunta. Hoy estuve observando la apertura americana del euro dólar en una hora y vi que cuando salió la noticia del PIB, el dólar subió súper rápido y luego bajó. ¿Y qué pregunta es? <laughs> no entiendo la pregunta, Marcus. Hay una noticia. ¿Qué esperas? Es normal que haya volatilidad, que haya movimientos fuertes. Esto es la noticia, del euro dólar. Sale la noticia. Un momento, sale la noticia, mucha fuerza arriba, una V, se da la vuelta. Es que no entiendo bien tu pregunta, Marcus. El movimiento de sub y baja te dejó confuso. Es algo normal que ante una noticia de este calado importante, muchos participantes, pues haya una reacción, lo que se le llama una knee jerk rejection, es decir, que. Eh, haces. digamos que se te doblan las rodillas, ¿no? Se te doblan las piernas. Una reacción de. de ¡Uy, cuidado, ey, se te, se te dobla, ¿no? Y se vuelve, se vuelve todo muy. ...volátil, muy exagerado, movimientos hacia un lado, luego hacia el otro, te vuelves a asustar... ...en principio, ah, bueno, el dólar débil, ¿no? Porque la noticia ha sido mala, pero luego... ...pero, ¿cómo que el dólar débil se lleva un montón del dólar bajando? No, el dólar fuerte lo vamos a vender... ...pero si el PIB ha sido malo, sí, pero bueno, entonces eh, suceden muchas cosas en poco tiempo... Y tenemos este tipo de acción, por la noticia. No se puede predecir, no se sabe. Cuando las noticias son fuertes y e importantes, pues este es el tipo de, de acción que hay. Rafa, buenos días. Hola Mateo. La libra está bien fuerte. Sí, señor. Yo mantengo una compra de libra yen, porque libra dólar, pues no me parece la mejor opción. Mantengo una compra de libra yen, que ahora mismo... Solo quiero ver un poco también del beneficio que me está dando. Gran parte del beneficio... Casi 40% de los beneficios que yo manejo ahora aquí me los está dando este trade de la libra. Entré con medio lote, con 0.55, ya llevo 80 pips. Para que veáis que tampoco es imposible entrar. Eh... No hace falta entrar muy fuerte. Si tú entras más o menos. Estoy entrando con 0.55, ¿vale? No es una locura, o sea. Y bueno, la entrada yo la mantengo aquí desde ayer. Voy a seguir aguantando. Hola David, hola Giovanni, hola Pablo, Camilo. Gracias, un saludo desde Colombia. Hola Jason. Hola Jason, puedes usar tanto eh, Facebook, o sea, Facebook, digo yo, Forex Factory, puedes usar MyFXBook. Puedes usar. Déjame que te pase algún enlace. Tickmill, de Facebook, Forest Factory. En la página de Tickmill también tenemos aquí la agenda económica que también puedes usar. Lo único que yo no sé es si te da el histórico. Sí, sí te da el histórico también. Dejo varios enlaces, ¿vale? Donde lo puedes encontrar. Sí, también va a contribuir a la volatilidad. Exactamente era lo siguiente que iba a hablar hoy William, ¿no? Del Jackson Hole uh, Symposium en Estados Unidos. Ahí vas a hacer, Marcus, lo que diga tu sistema. Si tu sistema dice que no operáis en noticias, pues no operes en noticias, ¿vale? Haz lo que diga tu sistema. Yo no te puedo decir lo que tú tienes que hacer porque eso es algo tuyo, personal. Algo tuyo. Yo no puedo decirte nada. No, pues cuando el precio haga esto, haz lo otro. Estudia la situación, analízalo, eh, ten un enfoque lo más estructurado y posible. Cuando tenga estas noticias, me voy a esperar una hora a que se pase la volatilidad, por ejemplo. Hola, Gabriel. Vale, esto es uno de los trades que yo tengo Compra el Libra Yen Y que voy a mantener de momento Me no parece que Tiene buena pinta, ha roto esos Máximos anteriores Y ahora tengo una serie aquí de De resistencia cerca Bueno, no están tan lejos 141 Número redondo, vale Solo quería enseñaros los trades un poco Que tengo abiertos, mientras entraba la gente Antes de empezar a a empezar la clase eh, que más tengo en venta ibex 35 lamentablemente pues eh, los índices están muy débiles estoy vendido en españa el ibex 35 en la zona del 7120 voy a aguantar lo máximo posible estoy vendido francia también bastante débil también francia está empezando a caer y estoy vendiendo reino unido no, Reino Unido no, perdón, he dicho el DAX. ¿Cuál vale, me falta? Italia, siempre me confundo. Italia, ¿vale? Que es el que mejor va, de hecho. Italia. Estos son los trades que yo tengo para largo plazo, para Swing, ya lo sabéis, os lo he comentado alguna vez: España, Italia y Francia. Os lo comenté el martes, que hablamos de los eh, análisis de los índices globales. Yo lo comento. No significa que tengáis que hacer lo mismo, simplemente que estéis atentos de esos trades, de esas tendencias bajistas que pueden empezar en los índices europeos. Hola Brian, por eso estoy esperando un poco. Hola Hervin. Vale, hoy voy a hablar de las del trading y el póker. Es un tema interesante, hoy voy a hablar solo de las similitudes y diferencias, no voy a hacer un... Porque había pensado en hacer un pequeño explicar un poco el póker más en profundidad pero mejor que no porque si no va a ser más largo y no nos vamos a enterar voy a sacar similitudes y diferencias para que veáis qué nos puede ayudar que no esto es una mesa de póker eh... parece que es una mesa de 8 o 9 personas tenemos al croupier en el medio con el chaleco negro que es el que reparte las cartas y los jugadores sentados cada uno en su sitio con sus fichas que representan los puntos o representa la cantidad de dinero o es lo que se usa pues, para hacer las apuestas no las fichas aquí a la izquierda tenemos una oficina un trading floor probablemente una oficina de traders probablemente analistas o traders están cada uno en sus monitores estudiando trabajando vigilando las noticias uno podemos ver allí en el fondo que está a lo mejor con música o está escuchando alguna noticia. No tienen por qué ser traders, pero está claro que están viendo gráficos y están en el mundo financiero, ¿no? Y de las finanzas y demás. Cada uno aquí está mirando al mercado. Aquí nos estamos mirando todos, cada uno a nosotros, porque te estoy viendo la cara. Es algo mucho más personal. Esto es mucho más... Yo, nosotros viendo el mercado, ¿vale? En la oficina. Entonces vamos a comparar estos dos mundos y me gustaría pues que también que aportarais vuestro granito de arena. ¿Por qué traigo el póker? No es no. Os aviso, no quiero incitar antes de empezar. No quiero incitar a nadie a ningún juego eh, de azar o a ningún juego de casino o a ningún juego de estos raros. No quiero ni. Ni el póker siquiera, no quiero, aunque haya habilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque son juegos, el póker en sí es muy difícil, muy complicado, eh, a mí me parece más difícil que el póker, o sea que el trading incluso para mí, claro. Ya lo veo más difícil que para mí que, que el trading, ¿no? Pero en ciertos aspectos. Pero lo que digo es que no quiero incitar a nadie a que diga, no, pues ahora me voy a dedicar al póker. Hola, Manuel. Es interesante, se puede aprender, y hay cosas interesantes de la psicología y del control del riesgo que se parecen mucho. Pero no quiero que empecéis ahora, que no perdáis el tiempo, no os distraigáis. Desde mi punto de vista es un juego interesante, bonito que puede llegar a ser divertido si lo juegas con amigos y sin mucha presión. O el, eh, es lo que voy a explicar ahora, David. ¿Tú qué crees? Si lo estoy trayendo yo aquí, ¿tú qué crees? A ver, piensa, David, porfa, piénsalo. Entonces, que no quiero incitar a nadie a ningún juego de azar, ni a que os pongáis ahora a jugar, eh, ¿vale? O a que. Eh, no, no quiero incitar a nadie. Siempre con responsabilidad. Yo lo veo mucho más serio y mucho más interesante para mí el, el trading, ¿no? Pero el póker también tiene cosas interesantes, ¿vale? ¿Por qué? El póker es uno de los pocos juegos de azar, por no decir casi que el único, es uno de los pocos juegos de azar que tiene un componente de habilidad. Que tiene un componente de habilidad. O hay probabilidades o no hay suerte. Una de dos, Martín. Porque si no, si hay probabilidades, la suerte ya no está. Puede haber suerte, pero... ¿Qué es la suerte? La suerte es cuando haces un trade que es realmente pésimo y te va en positivo. Y ganas. Cuando es un trade que no deberías de haber hecho. Eso es suerte. La suerte es cuando juegas una mala humana, o sea, una mala perdón, mala mano, que tienes muy malas cartas y la juegas que no deberías y ganas. Eso es suerte. ¿Cómo defines la suerte? No es fácil. Entonces, el póker es de los pocos juegos David, espero haber contestado tu pregunta, es de los pocos juegos de lo que yo llamo los grupos de los juegos de azar, donde se encontraría pues la ruleta, el blackjack, el baccarat el ¿Qué más juegos hay ahí? Es que yo no me sé tampoco. Muchos. El bacarat, la ruleta, el póker. Obviamente lo voy a enfocar al póker profesional. No voy a enfocar, no voy a comparar con el póker de salón de, de amigos de viernes noche. Eh, un póker entre amigos. Eh, con unas cervezas, ¿no? Que me parece genial, ok. Pero estoy, voy, a, voy a hablar del nivel de... Estoy hablando de los campeones mundiales de póker, que es de lo que voy a hablar, y la de la World Series of Poker, y todo esto de los campeones... De los mejores del mundo, ¿vale? De los mejores del mundo. Todos los años se hace la World Series of Poker, que es el torneo mundial del póker, y la verdad es que hay unos premios muy jugosos. El año pasado el premio fue... Lo ganó un español hace tiempo. Bueno, estaba Carlos Mortensen, por cierto, que es eh, Ecuador, ¿vale? También ha estado aquí mucho en España, ¿vale? Carlos Mortensen, creo que lo ganó, ¿no puede ser en 2001? Uf, qué suerte. Eso sí que suerte. Obviamente necesitas mucha habilidad, ¿vale? Pero también, obviamente, suerte. Millón y medio de eh, dólares de ganancia. Los premios han ido subiendo exponencialmente. Hace unos años, eh, ya los premios eran de 8 millones. 8.7 millones, 9 millones, 10. El máximo 12 millones en el 2006. Del torneo mundial. Cuantos más participantes, más premio. Eh, ¿Qué pasa? Que, eh, ¿Cómo es posible que haya jugadores como Studungar que lo ganara tres veces? El Campeonato Mundial de Póker, tres veces. Ya sabemos que obviamente es... Una mezcla de que has tenido una muy buena probabilidad en ese torneo, que han salido todas las cartas muy bien para ti más o menos, pero que también has jugado como una verdadera máquina, ¿no? Has jugado muy bien. Blackjack, bueno. Obviamente, estoy hablando. Voy a, a compararlo con un ámbito, con el póker a un nivel profesional. Obviamente. Dice Mateo: La suerte es lo que tuve hoy cuando me puse a vender oro apenas abrí los ojos y cerré beneficios en el mínimo en donde rebotó. Pues bien, a veces pasa. En mi vida hice dos Royal Flash, una escalera, un color, eh, color real. Es decir, tienes todas las cinco cartas del mismo palo, pero las más altas, ¿no? Royal Flash. El primero poca ganancia, el segundo con más experiencia, el bote fue bueno. Me alegro, Gabriel, bastante. Vale, entonces... Eh, tiene muchas similitudes con el trading, lo vamos a ver hoy, y podemos aprender bastante de ambas actividades. El póker tiene, como he dicho, es uno de los pocos juegos de azar que tiene un componente de habilidad. Que si yo voy a un casino, a una sala de juego, a donde sea, y mmm, veo que hay una mesa, no voy a jugar a nada, pero si veo que hay realmente algo que pueda yo decir tiene habilidad, es el póker. Porque en el póker, el casino no toma decisiones por ti. No te obliga a apostar, no te obliga... Eres tú el que tomas todo el rato las decisiones. ¿Vale? Eres tú el que tomas las decisiones y juegas contra otros jugadores. No contra la casa, como en la ruleta o en otros juegos de azar, ¿vale? Sí, tienen una gestión del, del riesgo de, de locos. <laughs> Grande Charlie, dice el, el Lautaro. Mis dos grandes pasiones juntas. Y la tercera eres tú, dice. <laughs> El comentario del día, din, 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 din. Botella de elegía para Lautaro. <laughs> buen trabajo, buen trabajo. Buen comentario. Vamos a ver qué similitudes tienen primero, ¿vale? Cristian dice: Yo, por ejemplo, no quiero ser reconocido por ser un hombre de suerte, quiero ser admirado por ser exitoso. Bueno, Cristian, mejor es dejar el ego a un lado. Sé que no es fácil, todos queremos, nos gustan que nos adulen, todos nos gustan, digamos, tener más que adular, que nos reconozcan nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. A todo el mundo nos gusta, ¿no? Pero cada uno tiene sus objetivos. Yo, por ejemplo, lo que quiero es estar tranquilo, poder disfrutar de mi tiempo, no necesito tampoco que nadie me admire. ¿Vale? O sea, quiero decir que lo de cuanto más te enfoques en ser admirado por el éxito, más riesgo emocional estás poniendo y menos te estás concentrando en el trabajo que toca. Sé que soy un pesado y que cada vez que me decís algo siempre os voy a poner siempre una pega, pero es así. ¿Vale? Yo lo veo así: es decir, a mí del reconocimiento es importante, pero soy más de trabajar hacia adentro. Vale, entonces, vamos a empezar. Similitudes. Y alguien que quiera añadir alguna nueva, que me avise o alguna que no, haya, que no hayamos visto, que lo vaya comentando. Buenas tardes, Agustín. Primera similitud. Tú decides tu siguiente acción. Nadie te obliga a hacer nada. Así es, Eddie. Aquí estamos todos los días. Nadie te obliga a hacer nada en el póker ni en el trading. Tú decides tu siguiente acción. Nadie te está obligando a que hagas una operación. Nadie te está obligando a que entres en venta, en compra. Nadie te está obligando a que metas un dinero, apuestes, hagas una apuesta en una jugada, en una mano. Absolutamente nadie. Eres tú mismo el que estás tomando las decisiones todo el rato. No hay excusas. ¿Vale? No hay excusas. Gracias, David hombre claro gabriel yo tengo he tenido clientes de póker, vale profesionales, algunos profesionales, otros menos profesionales, al menos dos buenos clientes míos, clientes en el sentido de eh, personas que se aproximan al trading y quieren formarse y aprender y que vienen con ya con un bagaje profesional del póker. Eh, entonces eh, yo les dije, chicos, el trading es difícil. Os va a gustar más que el póker, porque al final el póker te cansa, es siempre lo mismo. Pero el trading cada día es diferente, lo vamos a ir viendo. Y si tenéis una buena gestión del riesgo del póker, eh, lo aplicáis al trading y os va a ir bien. Pero el problema es que la psicología del trading es diferente. Hicimos otro ejemplo y a uno de ellos les dije, te voy a dar unos ejercicios, porque ellos vivían del, del póker, vivían del póker. Uno de ellos, actualmente, yo creo que sigue viviendo del póker. ¿eh? Una persona, un amigo conocido, ¿vale? Eh... Yo le decía, mira, te voy a dar unos consejos de psicología, por, por lo que ha dicho Gabriel de trading en la zona. Te voy a dar unos consejos de psicología que luego vas a aplicar en el, en el póker y me avisas. Me dices qué tal te va. Y esos consejos que le di de psicología de trading en la zona, Gabriel y otras cosas, le han, le han valido, le han servido en el póker. Tremendo, muchísimo. Porque eh, era una de las cosas que la psicología le fallaba. Entonces conmigo trabajó la psicología enfocada al trading, pero luego la, la aplicó al póker y mejoró bastante su, su... ¿Vale? Y sigue queriendo aproximarse al trading, porque el trading, pues ahora veremos, para mí es más atractivo, ¿vale? Eh, Byron, una de las similitudes podría ser una gestión del riesgo, por supuesto. Hola, Héctor. Eh, Mateo, el libro de Mark Fisher está brutal. He visto también unas entrevistas en YouTube que ha dado y es bastante bueno. Por eso te lo recomiendo, Mateo. Si no, no te lo recomiendo. Yo no te voy a recomendar un libro que a mí no me gusta. Eso está claro que a mí no me gustó. O no te voy a recomendar un restaurante al que yo he ido y he comido mal y no me ha gustado. Pues esto es lo mismo. Yo te recomiendo un libro específico del balance inicial que fue lo que me pediste, que es eh, The Logical Trader de Mark. Ups. De Mark Fisher, que es un librazo, ¿vale? <laughs> Brian, profe, el mercado estuvo loco, puede ser por las noticias, según lo que informan los reteneros de. Brian, concéntrate en lo de hoy, no te preocupes. Tienes que pensar que si hay volatilidad, que si hay noticias, pues es normal que se ponga así el mercado. Pero si lo piensas bien, siempre que estéis que os pongáis locos. De, uy, ¿cuánto se mueve? No sé qué, no veo nada. Os alejáis, os vais a diario, a semanal. A ver, ¿dónde está la tendencia? ¿Dónde estamos ahora? 1.18. ¿Cuánto se ha movido hoy el euro-dólar? Si se ha movido 130 puntos, 140. Bueno, eso no es nada tampoco, ¿no? La tendencia es alcista, ¿verdad? Todo está bien. Vale, pues ya está. Y limpias. Vale, seguimos. Y son brutales esas películas, Manuel, me encantan. Le, se... le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El rey de los tortazos y de los guantazos, Bat Spencer. Eh... Y además es que son muy buenos actores, me gustan mucho esos dos actores. Vale, hola, JJ. Nadie te obliga a hacer nada en el trading. Nadie te obliga en el póker a hacer nada. Puedes tener una señal, haber una noticia y tú estar así esperando, no, haya, no hay nada que te obligue. Sin embargo, en otros trabajos, o en otras empresas, o en otras cosas, eh, te, estás, te están obligando a hacer un trabajo, te están haciendo obligando a hacer X actividad, tienes que hacerlo antes de mañana. Estás obligado a hacerlo. Porque es este tu trabajo, es tu trabajo, tienes que hacer lo que yo te diga o lo que mande la empresa, no pasa nada, es así, pero en el trading yo no tengo por qué hacer nada, nadie me obliga a operar, nadie me obliga a decir cuál tiene que ser mi trade, igual en el póker yo no tengo por qué apostar ni por qué no apostar, nadie me obliga, y esto me gusta. Bien, lo que significa que vas a tener una independencia, una autonomía. Todo el mundo quiere hoy en día, no, queremos la independencia. Vamos a votar por nuestra independencia. Pero, vale, ok, y luego vas a ser responsable con tu independencia. ¿Vas a saber hacer tú solito lo que tienes que hacer? ¿O vamos a tener que ir luego detrás de ti a ponerte los pañales? Cuéntame. La independencia requiere una responsabilidad, hay que ser responsable, porque si no no puede ser independiente y eso es lo que requiere esa independencia, responsabilidad. Que a mí nadie me obligue a hacer nada no significa que no vaya a hacer nada, sino que lo voy a hacer pero de mi manera. Tengo que ser responsable, la libertad y la independencia requiere una responsabilidad, ¿vale? Es un no es fácil. Lo que significa que el éxito solo depende de mí en el póker y en el trading y en estas cosas. Es decir, por mucho que el mercado esté bien, esté mal o esté como esté, o haya cualquier excusa que yo pueda poner al final del día, del mes, del año, mis resultados de trading van a depender de mí, no de nadie más. Voy a ser yo el, la, la variable más importante en mi trabajo, voy a ser yo hay otras variables, pero la más importante es la mía. yo uno mismo, y eso hace que seas independiente, y a mí eso me gusta. no depender de los demás. vale. obviamente, esa primera ley del trading, aplicar la regla de puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, la puedes aplicar a todo la vida prácticamente, david. Segunda similitud, existe una habilidad real en el póker y en el trading. Los mejores estarán por encima a largo plazo. Estarán en la. Los mejores estarán el... a largo plazo pues arriba. Vale. Entonces hay una serie de. A mí hay una serie de. Jugadores de póker que tengo que decir que me parecen que son increíbles su... por su, eh... su habilidad. ¿Vale? Entonces os voy a enseñar los jugadores que más han ganado que se dice en su vida, sobre todo en, en póker, los que más han ganado en tanto en casino, como en torneos, como en eventos, como San Farja, 100 millones, Phil, Phil Ivy, otros 100 millones estimados a lo largo de toda su carrera, ¿eh? Este es muy bueno, un chavalín Phil, Phil Ivy, que es bastante bueno. A mí me, gustó, me gusta mucho. Ganó en el 2009. El Omaha también, del World Series of Poker. Este chaval a lo largo de su carrera ha generado más de 100 millones en beneficios. Para él, para sus sponsors, para lo que sea, ¿vale? Porque eso no lo recibes de golpe, lo vas recibiendo poco a poco y tienes que pagar impuestos, ojo también, ¿vale? Que los premios en los torneos, pues tú pagas impuestos. Si te ganas un millón, pues. Eh... Pagarás a lo mejor, te quedarás con cuánto, 800.000, 700.000, lo que sea. Entonces, bueno, eh, Phil Ivey, el número 2, Chris Ferguson, 80 millones, Doyle Branson, muy mayor ya, 75 millones. Daniel Negreanu ha ganado el torneo también un montón de veces, ha ganado un montón de torneos. ¿Cómo es posible que una persona, no hay suerte, no? Daniel, por ejemplo, que es muy bueno. ¿Cómo es posible, y muy psicológico, muy profesional... Que una y otra vez estas personas estén en las mesas finales, estén en la lista de arriba. Hay una habilidad. No es una cosa de pasaba por aquí y tuve suerte. No. Y claro, cuando uno se esfuerza y trabaja, llega la recompensa. ¿Vale? Esta gente se pasa horas estudiando. Juegan miles y miles y miles de manos a la semana, al mes. Juan, miles de manos, en su vida ha jugado un montón, Eric Seidel, 40 millones, Esfandiari, 77, Joe Hudson, 16, Jennifer Harman, 15 millones, una jugadora muy buena también de póker, Phil Helmut ha ganado, tiene el récord de... ¿cuántas veces ha ganado la World Series of Poker? Este es el que más torneos tiene ganados. Ha ganado la serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha ganado, tiene 11 anillos. Ha ganado 11 veces las series mundiales del póker. No en los mismos torneos, no en el principal, en el main event, pero... ¿Cómo es posible que gane más de 10 veces un torneo? 11 veces. Un torneo mundial que es súper difícil. ¿Por qué? Porque tiene habilidad, porque es bueno. ¿Vale? Entonces, todas estas personas comparten algo en común y es que han, se han esforzado, se han, han trabajado y hay una habilidad que han desarrollado a través del tiempo, ¿no? Y es así. No es que haya suerte. Yo me propuse ya mi primer millón, pero está como difícil a corto plazo. Cristian, es bueno tener metas, objetivos y sueños, pero como yo os he dicho muchas veces, proponte algo que esté en tu mano y a lo mejor ganar el primer millón no esté en tu mano, tanto como crees. Proponte, eh, quiero hacer esto este año, quiero montar este sistema, quiero hacer este trabajo, quiero cosas un poquito más factibles, que no tengan tanta suerte. Porque cuando pase un año o lo que sea y no tengas el millón. Te puede generar tristeza. O estrés o lo que sea, ¿vale? Entonces, estar atentos, ¿vale? Seguimos. La cuestión es que en el trading es lo mismo. Hay una habilidad, hay un desarrollo y eso significa que los mejores estarán por encima a largo plazo. Lo van a, lo van a estar. El control del riesgo es fundamental. Totalmente, fundamental. Totalmente. Totalmente fundamental. Es decir, sin un control del riesgo, sin una gestión del capital es imposible. Hoy quería explicar un poco cómo funcionaba en el póker. Tú estás jugando, supongamos que yo tengo una buena mano, ¿no? Los dos ases que comenté el otro día. Yo tengo mi mano, los voy a representar con esta A, con esta... Es una A, ¿vale? Ok, nadie... Bueno, los dos ases, ¿vale? Entonces, yo tengo una cantidad de dinero en juego. Todo el mundo tiene una, o sea, tengo una cantidad de dinero de capital, que todo el mundo tiene un capital, ¿vale? Que es este cuadrado, es tu, tu stack. Entonces, yo tengo que ver en la cantidad de dinero que hay en el, en el centro, este es el bote, el pot, tengo que ver la cantidad de dinero que van poniendo los jugadores, la pro, las probabilidades que tiene mi mano de ganar en contra de todos los jugadores, supongamos que es, yo soy el 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Tengo que eh, calcular, vale, tengo dos ases, este se ha tirado y quedan dos cartas, cuatro, seis cartas, que tienen dos cada uno en la mano. Igual que yo tengo unas y unas, ¿no? Y luego tienen que salir cinco cartas al medio. Entonces, esto todo se calcula. Hay fórmulas mentales para calcular la probabilidad más o menos que tienes de ganar. Y eso es lo que tienes que hacer, el trabajo. Aparte de los faroles, la psicología, del metajuego, que yo sé, que tú sabes, que yo sé que si te subo, tú vas a pensar que yo tengo buena mano. Y yo sé que tú sabes que sé eso. Entonces a lo mejor te subo con una mala mano, pero tú sabes que yo lo voy a hacer y me vas a resubir a mí. Y ahora soy yo el que pienso, tendrá él mejor una buena mano, mejor mano que yo. Y resulta que me ha resubido con una mano peor que la mía, pero como es psicología, yo me asusto y tiro yo mi mano que era mejor. O sea, hay una serie de trabajos importantes. La cuestión es que yo para... El control del riesgo, que era el ejemplo que quería poner muy rápidamente. Tengo que calcular en muy poco tiempo si tengo dos ases en la mano, cuál es mi probabilidad de ganar contra la gente que hay en la mano y con las cartas que haya, versus cuánto dinero me va a costar poner para saber si voy a ganar o no. Es decir, en este caso de los dos ases es muy probable que yo ponga dinero también en el bote y pague, ¿no? Pero en otros casos, si la cantidad es muy grande... Y mis probabilidades de ganar son pequeñas, no voy a poner mucho dinero en el bote, ¿vale? Tengo que ver cuánto me va a costar saber si voy a ganar también comparado a la posible ganancia, ¿no? Como un riesgo-beneficio, un risk-reward. Es lo mismo que en el trading. ¿Cuáles stop loss voy a poner en relación al posible take profit? Pero esto va también influenciado directamente de si mi, creo que mi trade es un trade muy bueno o pienso que mi trade es un trade un poquito más malito, más normal y no interesa. Probabilidades. Entonces esto se calcula todo el rato. Y este control del riesgo, cuánto apuestas, es fundamental. ¿Vale? Esta gente tiene unos, unos, unos costes, por eso se dice pago por ver. Eh, esta gente tiene unos, un, un control de riesgo, sobre todo los profesionales, que estoy diciendo los buenos. Y hay muchos más profesionales, esos son los más famosos. Hay muchos otros profesionales que nadie conoce, que viven en su casa, con su ordenador, con sus monitores, y están todo el día haciendo ahí, pa, 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 picando. Entonces... Está claro que es habilidad. Hola, Yesid. Exacto, una cosa que se me ha olvidado decir en de lo anterior, que si es una habilidad, significa que se puede desarrollar. Exacto, Rafael, muy bien. Es una de las cosas que se me ha olvidado decir. Si fuera una cosa con la que tú naces, pues o lo tienes o no lo tienes. Pero como es una habilidad, tanto el trading como el póker, que se desarrolla, significa que la podemos desarrollar con estudio, práctica y paciencia. Joder, se me está yendo una hora, imposible. Yo ya siento alegría al ver cómo se comporta el precio en el balance inicial y los Fibos. Y al operar ya solo me importan los stops. Está claro. Cuando lo conoces, pero eso estaba delante de ti antes. Lo que pasa es que no lo habías visto todavía. Hasta que no te se te ha hecho y se ha explicado y se te ha hecho real. Bueno, seguimos. los comentarios de repente aquí. Con, la, con el conocimiento y con el tiempo lo vas viendo. Perfectamente, muy bien. Garcés. Master, en esa situación de control de riesgo se puede utilizar el Kelly Criterion. Es un criterio muy bueno que lo que te va a ayudar es a la apuesta, sobre todo. El factor de Kelly o el ratio Kelly. Puedes usarlo perfectamente, eh, Garcés. Es un ratio muy bueno para la apuesta. ¿Cuánto voy a apostar en la siguiente? Con el que el Criterion lo puedes sacar. Muy interesante, ¿vale? Scalping, Castable. Bueno, entonces, ¿cuánto voy a apostar? ¿Cuánto voy a arriesgar en relación a mi mano? ¿En relación a mi trade? Es algo fundamental, totalmente fundamental e importante y en el trading y el póker es prácticamente no es lo mismo pero que es muy importante similitudes tienen un aspecto psicológico muy importante las emociones juegan un papel fundamental tanto en el trading como en el forex eh, como en el póker ya esté yo operando ya ya llevo, llevo un tiempo ganando llevo un tiempo perdiendo todo eso me va a afectar. Si el mercado siento que se está riendo de mí, o si siento que va en mi contra, o que es algo personal, o que llevo un día que estoy muy cansado por algo, pues todas esas cosas a mí me van a, me van a afectar a la hora de tomar decisiones. Tanto en el póker como en el trading juega un papel fundamental. Para mí en el póker lo juega de otra manera diferente. Porque muchas veces, si estás jugando físicamente, que esto ya es lo que menos, ¿eh? Ya casi nadie juega así. Ya nadie juega así, todo el mundo juega con el ordenador, ya o con el móvil, o con las aplicaciones, o lo que sea, que eso que no os lo recomiendo, si no os lo vais a tomar en serio, es una pérdida de tiempo. O sea, si vais a jugar para pasarlo bien y divertiros, vale. Pero no para, no, no lo toméis como, bueno, pues ahora voy a ser un jugador de, pro, de póker profesional porque es muy difícil, ¿eh? Muy complicado, pero no es imposible, pero es difícil. La cuestión es que, ¿cómo se jugaba así? Así normalmente se juegan los torneos, ahora ya es todo online. Entonces, la, la psicología que haya en una mesa, que yo esté viendo al que me acaba de ganar la partida o la mano, no es la misma psicología que en internet. ¿Vale? Eso también ha cambiado, porque en el trading antes se hacía el trading en el, el parqué. A viva voz, a voz alzada, compra, venta, tal. Y ahora otra vez es en los ordenadores. Eso también ha cambiado, parecido, ¿no? En el trading. Entonces, eh, tienen un aspecto psicológico muy importante, ambas, y las emociones van a jugar un papel fundamental. Si no tenéis vuestras emociones bien... Podéis ganar una mano o un trade buenísimo, que en la siguiente vais a estar, ¡ah, qué bien! Mira qué bueno soy, he ganado un montón, y vais a apostar en una, un trade o en una, en una mano que no vale para nada y lo vais a devolver. Pero ¿cómo es posible que a los 10 minutos ya estoy devolviendo lo que he ganado? No soy capaz de aguantar una ganancia. Porque estás eufórico o porque. por algún tema psicológico, ¿no? Lo mismo si estás perdiendo todo el rato. Eh. Bueno, no sé si se... es lo mismo, Gabriel, pero sí, te entiendo. Eh, supongamos que acabas de perder y estás enfadado, ya sea en el trading o en el póker, y en la siguiente operación o en la siguiente mano te pones a arriesgar como un loco ahí, venga, venga, juega, apuesta fuerte, porque lo único que quieres es ganarle la mano al que te la ha ganado antes, ¿no? Entonces... Tienen unas, eh, un aspecto importantísimo. De hecho, he visto yo algunos torneos. De Phil Ivy que son muy interesantes. Que sale el jugador. Este es el chico este de color que he visto. Que os he enseñado antes. Que, que es una máquina. Phil Ivy. Que tiene 80 millones en ganancias a lo largo de su. Lo he encontrado aquí. A mí me gusta mucho este jugador. Porque lo veo muy como. Jugador rollo te tenis, ¿no? Rollo Rafa Nadal. esta gente que está súper, súper concentrada. Fila Ivy. Bueno, pues Fila Ivy, eh, hay un torneo que... Hay, hay varios, varios torneos que está casi en la mesa final. Bueno, y está sentado así. El tipo está sentado así, totalmente serio, enfrente tuya, mirándote. No tiene nada, ¿eh? Tiene un farol increíble. Y hace así, coge un fajo, cien euros, tal. O se hace una apuesta ¿eh? de, un, de una locura de cantidad. Pero te la apuesta, te la mira y se sienta así. Y no tiene absolutamente nada, ¿eh? Pero tiene una psicología, un trabajo que tú le ves y dices, yo no sé, los comentaristas hasta se ríen, ¿no? Diciendo, pero Phil, ¿cómo estás haciendo eso? Que no tiene nada. Y el otro... Tira la mano, la tira, porque le está viendo al otro y no sabe si lleva dos ases o si lleva una basura, pero no le ves la diferencia por el lenguaje corporal que habéis dicho antes. Él está siempre igual, igual, no se mueve. Y tiene una cara como si le fuera la vida en ello esa mano. Y pero a la vez me da igual. ¿Quieres pagar? Venga, échale, o sea, como con un valor, una... Por dentro puede ser que el tío esté sudando, pero por fuera... Está sereno, tranquilo, no le vas a ver dudar y al final pues eso es algo muy importante. Y eso también es psicología y eso son emociones. En el trading no es igual porque no estoy con... peleando contra nadie, pero ¿contra quién estoy luchando todo el rato? ¿Contra quién? Contra mi propia psicología, contra mí mismo contra mi reflejo de mi yo codicioso, mi yo miedoso, mi yo impaciente, mi yo indisciplinado. Ese es el que, el que con el que yo estoy todo el rato peleando. Las emociones. Hola Omar. Hola César. Yo saco el riesgo y el lotaje con la calculadora Forex. Está bien, lo puedes hacer, pero es interesante que también lo entrenes de mente, ¿vale? Mentalmente. ¿Qué más similitudes tiene el póker y el trading? La varianza y las probabilidades. Es decir, yo puedo tener dos ases, lo expliqué el otro día. Puedo tener dos ases, una mejor mano que te puede tocar, y que eh, puedo perder la mano. Puedo perder la mano puedo tener un patrón de fibo, el mejor patrón de fibo que he visto, más limpio, más increíble de todos y puedo perder la mano, puedo perder el trade. Puedo tener un indicativo de que todo se va a la mierda, de que el SP500 va a caer y que y puedo perder, puede subir, porque nada es seguro, solo que nada es seguro es lo único seguro. Entonces, esa varianza, esas probabilidades son lo mismo en el trading, tú sabes que para ver un color y un resultado a lo largo del tiempo vas a tener que jugar mil manos. Alejo, yo también estoy, lo siento, muy mosqueado con Facebook, lo siento mucho. Me queda poco tiempo, la verdad, pero bueno, voy a intentar eh, terminar lo que me queda de presentación y luego te ves el vídeo. Ya, lo sé, lo sé, lo sé. Llevo poco, no llevo mucho, pero bueno. Bueno, que lo que digo, que es que esto hace que esto sea muy parecido. Si no tengo una psicología muy buena, muy correcta, entonces complicado. Y luego cada uno tiene su estilo. Exacto, Andrés dice, yo he visto a Daniel Negreu. Y él es el más alegre en la mesa, y le ha funcionado. Pues a Daniel, por ejemplo, siempre está haciendo bromas. Está vacilando. Luego tienes a Phil Ivy, que es el que te digo que es el, el, el chico negrito que está siempre así, súper, súper serio. Eh, aunque se le ve que es muy buena persona, ¿no? Luego tienes a. Pues Daniel. el. el Boyman, este, el, el, el que ya está muy mayor, ¿no? Que casi ya no juega, pues que es como el veterano. Cada uno tiene su perfil, su psicología, su. Uno es el bromista. Otro hace más del de tipo serio, otro hace más del de profesional, otro el borrachín, otro el payaso, otro no sé qué. Porque les funciona, amigo. ¡Ja! ¿Qué te crees? Que esa gente, claro, los metes en una partida, les invitas a tu casa a jugar un póker con tus amigos y tus amigos te van a odiar, te van a decir, oye, ¿por qué traes aquí a este tipo? ¿Sabes? Este tipo no te lo traigas aquí a jugar más con nosotros. Es un tipo odioso. Nos ha estado vacilando toda la noche para, para dejarnos secos, tiesos, sin un céntimo, ¿no? Bueno, recomiendo a todos esa eh, si os gusta ver una buena película. <laughs> no sé cómo la tradujeron allá en. en América. Latina, pero. Me has recordado ahora esta película, por favor. de Sting al Golpe. Qué peliculón! Ya que hemos hablado hoy de esto, lo quiero dejar al final. Qué gran película. Robert redford y, y este hombre, ¿cómo se llama? Que no caigo ahora. Robert redford y Paul Newman con Robert Shaw haciendo de malo. Estos también son jugadores, son gamblers. Son algo más que esto. Os lo recomiendo que la veáis. El golpe de Sting porque es muy interesante y salen partidas de póker. También salen partidas de póker en, en la película. <laughs> es una de mis películas favoritas que os voy a contar. Es, es buenísima. Obra maestra. La habéis visto seguro ya, muchos de vosotros. Entonces. Varianza y probabilidades. Ya sabéis que todo va unido. Si yo no tengo una psicología correcta, voy a llevar muy mal lo de las probabilidades. Si mi psicología no es correcta y pierdo con una mano buena, me voy a enfadar y no debería o si hago estoy haciendo trading bien, pero resulta que ojo, esto es un, la verdad es que es una oportunidad, ya sabéis de qué. Es una oportunidad para mí, ya sabéis de qué, aunque va en contra de la tendencia, tener mucho cuidado. De hecho es el Nasdaq el que veo que está cayendo más. Y la hora del día que no me gusta nada, no la voy a aunque Estados Unidos todavía le queda un rato. Voy a esperarme, me voy a esperar a estos días, de hecho. La hora, la hora es muy mala. Yo a partir de las 7 ya no, no tengo operativa. O sea que no puedo. Pero es interesante. Bueno, entonces lo que decía que si yo tengo un, por ejemplo, este trade que estaba enseñando, era para hacer un ejemplo, ¿no? Es un patrón de venta. Yo no voy a entrar por la hora, porque ya me voy y demás, pero para mí que va a seguir bajando el Nasdaq. Es un patrón de venta. Va a seguir bajando siempre y cuando que siga para mí por debajo del 11.930. La cuestión es que eh, supongamos que tengo un patrón, yo entro y pierdo. No me voy a enfadar si sé que es algo de estadística, que es probabilidad. ¿Para qué me voy a enfadar? Si es una probabilidad. Pues 7 de cada 10 ganaré. Y o 6 de cada 10 y 4 de 10 perderé. Ya está. ¿Qué más tiene la autonomía e independencia? No depender de nadie, no tener que dar cuentas a nadie, eh, que te dé igual si hay trabajo o no hay trabajo, tú siempre el mercado está abierto, puedes operar en cualquier lugar del mundo, no necesitas clientes, ni un horario, ni nada. Un portátil, internet y acceso al mercado, y ya está, y dinero para tu cuenta, para poder operar, está claro. Si tienes eso, lo tienes todo. Obviamente, ser jugador profesional de póker o ser un trader profesional son carreras, digamos, no formales. No es como, pues, abogado, ingeniero, técnico, eh, medicina, lo que sea. Eh, es un tema que es como un poquito más, aunque, bueno, tenemos economía, tenemos negocios, inversión, que sí que se estudia, pero el trading, como justo así, tan más agresivo como hacemos nosotros en los mercados, no se estudia tanto. Se si estudia más la inversión, hay algún máster, alguna cosa, pero sí, lo hemos comentado antes, Marcos. Y eso es algo que tienen similitudes, es una carrera no formal. Entonces, eh, dentro de las carreras no formales, tú le dices a tus padres, quiero ser jugador profesional de póker, de van a decir, pero hijo mío, pero ¿qué dices? No sé qué van a estar... Bueno, si quiero ser trader profesional, todavía te dirán, bueno, todavía lo veo mejor, ¿no? Que ser jugador de póker probablemente, ¿no? pero no son carreras al uso, entonces tenéis que tener paciencia, un plan, tenéis que pensar a largo plazo, que no os dejen que os influya la familia, que nos afecte, intentar que nos afecte negativamente, mantener disciplinados, no dar explicaciones a los demás, vuestra cuenta, vuestro trading es vuestro, que nadie sepa lo que ganas ni lo que pierdes, nadie, y todas estas cosas, lo veo interesante. Faltan unas cuantas similitudes que no, me ha dado que no voy a ver por tiempo, pero voy a hablar de algunas diferencias, ¿vale? El trading, los mercados, operar, hacer trading, invertir en el mundo financiero, es muchísimo más complejo que el póker. Muchísimo más, muchísimo más complejo. Cosa que para mí es buena, es positiva. Más complejo, tiene más profundidad y tiene más... Áreas donde yo puedo atacarlo de una diferente manera o de otra diferente manera, puedo ganar dinero haciendo el trading de muchas maneras diferentes. Mientras que en el póker puedes tener tu estilo y tal, pero en el póker la, mano más gran, la mejor mano gana y ya está, no hay más. Entonces, en el trading, sin embargo, tú puedes aplicar, eh, podemos tener sistemas diferentes que yo eh, haga una cosa y tú otra y ganemos dinero los dos. Pero es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el mundo de los mercados financieros nos afecta a todo. Tanto esta cámara o ese ordenador que estáis viendo es una empresa que probablemente cotiza en bolsa, Apple, Facebook, Samsung. Eh, cualquier, la marca de vuestro teléfono, si es una Apple, por ejemplo, pues es una empresa que cotiza en bolsa, que tiene unas eh, implicaciones. El precio de su acción. Entonces va a afectar a muchas cosas y muchas cosas van a afectar al precio de la acción. Por lo tanto, es mucho más complejo que el póker, cosa que a mí me gusta porque me hace también eh, aprender más del mundo en el que vivo. ¿Por qué? También porque hay muchas más personas involucradas en el mundo del trading. En el mundo del póker hay gente, pero en el mundo del trading hay millones de personas que se dedican a ese mundo, ¿no? Y por lo tanto, la cantidad de dinero que se mueve en el trading es abrumadora. Sí, señor. Es así. Se moverá mil veces más que lo que se mueve en el póker. O más. En el póker se mueve dinero, sí. Pero si lo comparas con el trading, oh, pff, es prácticamente un cacahuete. Un cacahuetito. Es así, no significa que porque se mueva más dinero en el trading vaya a ser más fácil, ni mucho menos, simplemente que hay más liquidez. No significa que porque haya más dinero puesto yo lo vaya a me lo vayan a regalar, ¿no? Pero hay mucho más dinero puesto, porque tiene más implicaciones el trading. El póker es un juego de azar, que puede haber torneos, puede haber gente que le guste, tal, pero en el trading es necesario para la economía, en este momento de que necesito comprar algo, necesito vender algo, es fundamental entonces hay muchísimo más dinero en el trading cosa que eso para mí es bueno porque es mucho más escalable el trading que el póker en el trading si yo quiero empezar a jugar dinero fuerte me voy a empezar no digo que vayan a ser estos tipos pero me voy a empezar a encontrar a gente Voy a empezar a encontrar a esta gente, por ejemplo, delante mía, y no me va a hacer mucha gracia llegar y decir, hola, pues tengo que jugar contra Chris Ferguson. Pues no, no me apetece, ¿sabes? O tengo que jugar contra Phil Ivy. No, no me apetece tampoco. ¿Ok? Es decir, la escalabilidad, la cantidad de cómo tú puedes hacer crecer tu negocio de una manera rápida. Sin que el negocio se resienta. Sin embargo, en el póker, en el momento en el que yo ya empiezo a jugar mesas de mucho dinero, a lo mejor ahí ya no soy capaz de romper esa, ese techo, porque estoy jugando contra gente que lleva muchos más años que yo. Y aunque lo, mi estrategia me haya funcionado al principio, a partir de mesas de mil dólares o de que cien dólares la ciega pequeña, la apuesta, el ante que pones, pues de repente ves a gente que tiene delante 50.000, 100.000 delante, que se los juega así a la mínima, que tú no tienes dinero. Y entonces, eh... sí, Rafa, yo eso también lo hago muchas veces. Cierro y me olvido. Mm, buena pregunta, Omar, pero lo veo complicado. Carlos, ¿crees que es posible que en algún momento hacer trading ya no sea necesario? Es decir, que por un cambio en políticas económicas ya nadie haga trading. Lo dudo mucho, porque al final el trading se resume a, oye, mira, tú tienes naranjas, yo tengo manzanas. ¿Por qué no me dejas una caja de naranjas por una caja de manzanas? Eso es hacer trading. Entonces, en un nivel fundamental. No creo que eso desaparezca. Que puedan desaparecer algunos mercados eh, organizados o algunos productos tóxicos o basura, o que los países y gobiernos nos organicemos mejor y haya menos, eh, a lo mejor, competitividad en ese aspecto. Sí, eso puede ser, pero no lo veo desapareciendo a corto plazo, la verdad. Te deseo desintero. Cuando yo nací, el mercado ya existía y es probable que cuando yo me vaya, pues también siga existiendo, es probable. No pasa nada, es así, existía desde hace 100 años, desde hace 1000 años o más. Entonces dudo que vaya a cambiar. ¿Qué pasa? Que lo que estaba diciendo, que el trading es mucho más escalable que el póker. El póker si llega un momento que ya es complicado, incluso empiezas a perder dinero porque ya juegas contra gente buenísima. Sin embargo, en el trading la escalabilidad es súper increíble. Porque solo tengo que hacer lo mismo, esto es algo que me gusta del trading mucho más que el póker. Para mí el póker es mucho más difícil, porque tienes que estar todo el rato tomando decisiones. ¿Qué hago? Entro, me tiro, mmm, subo, bueno, venga, me tiro, siguiente, ay, si es que tendría que haber subido, es que no sé qué, ya te sales de la zona, ¿no? Sin embargo, en el trading yo hago así, pim, pam, el análisis, ti, 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 pongo el trade, y me olvido el dinero... Está trabajando para mí, yo no tengo que hacer nada. Yo me voy y hago mi vida y cuando vuelvo digo, anda, anda, si esto está dándome 350 euros, qué bien, pues venga, voy a cobrar un trozo. A ver, vamos a cobrar un trocito, voy en positivo, tanto 90 puntos, entrado 0,55, voy a cobrar 0,15 y me quedo con 0,40. Voy a cobrar ahora mismo instantáneo, 3, 2, 1. Acabo de cobrar... Un trade sin más, 100 euros, 94 euros a mi cuenta de trading tranquilamente, haciendo un clic mientras me he ido a trabajar o, a hacer, o a hacer deporte o a hacer cualquier otra cosa, y eso no tiene precio. Sin embargo, en el póker, yo tengo que estar todo el rato tomando decisiones. El dinero no trabaja por mí, en el trading sí, y eso es algo que me gusta. y una diferencia fundamental. Si yo no juego al póker mañana, no gano dinero, pero si yo hago un buen trading de swing y dejo la operación abierta. Puedo ganar dinero sin hacer nada, ¿vale? Por supuesto es más modular y flexible. Yo puedo trabajar mañana, pasado mañana no. Puedo cambiar mi sistema, puedo... El póker también, pero lo veo menos flexible. Lo veo menos flexible. Existen muchas maneras de batir al mercado en el trading, pero en el póker la mejor mano gana. Es decir, en el trading, yo puedo usar Fibonacci. Algunos de vosotros podéis usar otro tipo de sistema. Otro puede usar, en vez de velas de candlestick, puede usar velas. Ver el gráfico de líneas punto y figura o velas como os he explicado algunas veces de renco, barras de renco, no sé qué, y bates al mercado de otra manera o a swing o contra tendencia o usando volumen o hay mil estrategias, mil ideas y mil formas de batir y ganar un poco al mercado, ¿no? Sin embargo en el póker no, o tiras la mano, el que todos los enemigos y contrarios hayan tirado sus cartas o... Se ve al bote y se enseñan las cartas, y el que tenga la mejor jugada gana. Entonces, eso hay una diferencia fundamental con el trading. El trading es mucho más modular. Exacto. O ambas. Exacto, Pablo. En el póker tienes que estar bien en el momento del torneo, y eso no lo podemos elegir. Se puede trabajar con meditación, buena cena, buena acostarte pronto, ir a hacer deporte, se puede uno preparar, pero obviamente no se elige. La tranquilidad es algo muy valioso. Estoy de acuerdo, Marcus. Totalmente de acuerdo. Así es, la mejor mano, la mejor psicología o ambas. O ambas. Porque si tú eres bueno también vas a hacer que el enemigo en el póker hablo, tu contrincante piense que tú tienes una mano peor y eso también es psicología. Bueno, venga, voy a pagar y a lo mejor llevas un cañón en la mano que se dice, bueno, venga, tal y parece que él es el agresivo, el que te está y tú como que bueno, venga y luego enseñas y dices, mira, dos reinas, tienes un trío, tal. Yo otro dice, pero cómo me has hecho de creer con ese cacho de mano que tienes tan buena que llevabas una mano mucho peor, psicología. Entonces, en el póker es así, es mucho más Simple. Pero en el trading hay muchas maneras de eh, batir al mercado y eso me encanta. Otra de las cosas que se me ha olvidado comentar es que eh, el póker, eh, o sea, el trading para mí y en la psicología, eh, el trading me permite trabajar mi psicología de una manera increíble de una manera especial, es decir, voy a aprender sobre mí, sobre el mundo, sobre las emociones, sabéis cómo hacemos aquí las clases, ¿no? de psicología con el trading, voy a aprender mucho más de mí mismo, del mundo, de la vida, de cómo funciona todo. Va, me va a generar un desarrollo espiritual, emocional. Y en el, en el póker veo que la psicología se trabaja, pero que no vas a profundizar tanto como hacemos en el eh, trading. Claro, va, hombre, claro. Va, va a mejorar vuestra psicología en el trading. Hombre, claro. Vuestra psicología de vuestra vida. Cuando te enfrentes a un reto. Cuando te enfrentes a cualquier cosa. Vas a estar mucho más preparado. ¿Vale? ¿Cómo mejorar nuestra psicología en el trading? Con trabajo duro, con esfuerzo, leyéndose trading en la zona, haciendo ejercicios, viendo los vídeos que hago yo aquí todos los lunes, David, y un montón de cosas más. No es fácil. No hay una solución en piedra que yo te diga, pues así mira, con esta pastilla te la bebes, te la comes y ya está, listo. No. Con esfuerzo y con trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, hoy he expuesto un pequeño, una pequeña, sim, pequeñas similitudes. Para que la gente que le guste el póker o le interese o sepa algo también, que sepa que tiene algo que ver. Y es muy interesante, ¿vale? No os perdáis la película del golpe, que es maravillosa, con actorazos y un guión fundamental buenísimo. Una película buenísima, eh, os la recomiendo encarecidamente para pasar un buen rato. Chicos, hoy no he querido explicar cómo se juega el póker ni cómo funciona, porque no es nuestro objetivo, además. Pero que sepáis que tiene bastante, bastante, bastantes cosas en común, pero para mí el póker o sea, siempre va a seguir en segundo lugar y el trading o en tercero o en cuarto, el trading siempre va a ser para mí mucho mejor. Puedes ganar más, mucho más dinero, con muchas menos decisiones, con mucho menos estrés, con mucha más tranquilidad, muy escalable, todos los días haces lo mismo y no hay que cambiar. En el póker no es lo mismo jugar en una mesa barata que en una mesa cara, que cómo te encuentres, que si sí, tal... No, es mucho más cansado que echarle muchas más horas, mucho más aburrido desde mi punto de vista. En trading, sin embargo, cada día es diferente. Entonces eso lo hace más interesante, además de aprender cómo se mueve la economía mundial, aprender sobre nosotros... Es muchísimo más interesante y más profundo y por eso se mueve más dinero también, obviamente, ¿no? Y más serio. ¿Ok? Pero no perdáis de vista esos juegos de azar, sobre todo el tema del póker, porque hay habilidad, hay varianza, hay probabilidades. Y podemos aprender mucho de estos jugadores que yo os he puesto, que siempre están en las primeras posiciones normalmente, porque algo hacen bien. No es suerte, no es azar. Él puede ir a un torneo un día y perderlo, pero si sigue jugando torneos, te aseguro que va a ganar alguno y va a estar arriba. Me refiero a los jugadores profesionales, ¿vale? Chicos y chicas, se ha acabado la clase, llevo ya más de una hora. ¡Uh, se me ha ido el tiempo, brutal! Bueno, chicos, no pasa nada, ha sido un verdadero placer, hemos tomado un poquito más de tiempo, pero está bien. Espero que os haya gustado muchísimo la clase. A todos os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos. Vamos a seguir mañana con más contenido, pero no mejor, como siempre, aquí con la familia Trader, Tito, Charlie, un servidor y por supuesto mil Espero que os haya gustado, chicos. Hasta mañana. Un saludo, Pablo. Chao, chao.